Estáis silenciados. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Lo primero que nada, recordaros que el programa se va a grabar y después lo podremos ver en la web de Asecova, si queréis verlo o si queréis compartirlo con otras personas. Esta tarde vamos a hablar del tema del VIH. El título que le hemos puesto al programa es ¿Qué está pasando en la actualidad con el VIH? Una mirada desde diferentes colectivos, mujeres, jóvenes y migración. Como es un tema muy amplio, haremos una pincelada muy básica, ¿vale? Para empezar. Necesitamos que sepáis que primero van a ir las presentaciones y luego podréis hacer todas las preguntas que necesitéis sobre lo que han hablado los ponentes o cualquier duda que podáis tener. Tendremos unos minutitos para que podáis hacerlo. Y podréis hacerlo o bien directamente en el Zoom o bien a través del chat por escrito y nosotros leeremos las preguntas y las contestaremos. Bueno, sin más dilación, vamos ya. Os presento a las personas que esta tarde me acompañan. Tenemos a Mae, que en primer lugar será ella la que exponga. Es la psicóloga nueva de Asecova y lleva el área psicológica. Y nos va a hablar del VIH y SIDA, el impacto emocional tras el diagnóstico y las ITS. Después, a continuación, hablará Brenda, que lleva el programa de inserción laboral de Asecova y nos hablará de mujeres. VIH en la actualidad y factores a tener en cuenta. Después tendremos a Abel, que junto con Manu son los que están gestionando el área joven, ASEJOVE, y nos hablarán de educación y VIH en jóvenes. Y por último, aquí a mi izquierda tenemos a Hamza, que lleva el área de migración de ASECOVA y nos contará la situación de las personas migrantes con VIH. Esperamos que el programa sea de vuestro interés. Será una horita y luego tendremos unos minutitos para preguntar. Y esperamos que os guste. Cuando quieras, Mae. Ah, vale, sí, antes que hable Mae, sí, había preparado una pequeña introducción sobre el VIH en la actualidad. No sé si estáis viendo el PowerPoint. Vale. Una pequeñita introducción de un par de datos para que veáis un poco, para situar un poco lo que está pasando en estos momentos. Lo primero que nada queríamos contaros que, como sabéis, el Día Mundial del VIH-Sida es el día 1 de diciembre, que ha sido hace poquito, y Asecova participa en la plataforma Calsicova, que es la plataforma de entidades de la Comunidad Valenciana que trabajan con el VIH-Sida. Y ellos montan todos los años, el Día Mundial, una serie de actividades y ponen unos stands las asociaciones y participamos aquí también, ¿no? Este año el lema ha sido Ante el VIH, besos y más besos. Y luego veréis, a lo largo de todas las propuestas que nos traen los compañeros, veréis el porqué. Uno de los temas más sangrantes y más difíciles que tienen que vivir las personas con VIH y SIDA es el tema de la discriminación y el estigma. Con lo cual, las campañas en general suelen ir para sensibilizar y para trabajar este tema. En este caso, el de este año ha sido lo de besos y más besos. Y ahora algunos datos, ¿vale? Los últimos datos que hemos podido encontrar son del 2021. Y en nuestro territorio, en la Comunidad Valenciana, ha habido un total de 438 casos de nuevas infecciones en nuestro territorio. La media de edad ha sido de 37 años. Y el modo de transmisión ha sido tanto homosexual como con un 59, casi un 60%, y un 23% de personas heterosexuales. Y luego en 2022 hubo 33 nuevos casos de VIH-Sida en personas de la zona comunitaria que están viviendo en España. 23 fueron hombres y 10 mujeres. Y la media de edad fue de 30 años. Y el 81, casi el 82% de los casos de las transmisiones ha sido de origen sexual.
aunque también ha habido casos en que se desconocía la infección, hasta el 18. Bueno, sin más dilación, ahora sí, le doy el paso a mi compañera Mae para que nos hable de la parte psicológica del VIH. Sí, cuando quieras puedes compartir. Vale. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, muy bien, vale. Buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre el VIH y SIDA, cuáles son las diferencias. Y comienzo diciendo que el VIH es el virus que ataca a las células de la inmunidad, los linfocitos CD4, produciendo la bajada de la inmunidad y la alteración de las defensas, pudiendo provocar el síndrome de inmunidad adquirida o SIDA. Los linfocitos CD4 hay que decir que son un tipo de células que forman parte de nuestro sistema inmune y que se encargan de la fabricación de anticuerpos para combatir las infecciones causadas por los agentes externos. En cuanto al SIDA, corresponde estas iniciales al síndrome de inmunodeficiencia adquirida y es un estado avanzado de la infección causada por el virus, que provoca la destrucción progresiva del sistema inmunitario. Por lo cual es importante decir y que quede claro que el VIH y el SIDA no son sinónimos. Tener VIH no significa tener SIDA. Estar infectado por el VIH significa que el virus está en el organismo multiplicándose, lo que provoca que el sistema inmunológico se debilite, pero no necesariamente que se desarrolle la enfermedad. El SIDA es un conjunto de manifestaciones clínicas que aparecen cuando la inmunodeficiencia que provoca la infección del VIH es muy acusada y nuestro sistema inmune es incapaz de defender a nuestro organismo. Es la etapa más grave y se caracteriza por la presencia de ciertas enfermedades oportunistas que pueden amenazar la vida del paciente. Una vez que el VIH entra en el organismo, se producen unas fases o etapas. En esta primera etapa, que es la infección aguda o precoz, en unas 2 a 4 semanas, el principio de la infección por VIH, en algunos casos, las personas pueden sentirse enfermas como si tuviesen una gripe. Esto puede durar algunas semanas. Esta es la respuesta natural del cuerpo a la infección. Cuando una persona tiene una infección aguda por el VIH, tiene una gran cantidad de virus en la sangre y se puede transmitir la infección con mucha facilidad en esta fase. Pero las personas con infección aguda a menudo no saben que están infectadas, porque podrían no sentirse mal de inmediato. En esta segunda etapa o fase intermedia o crónica, el VIH sigue activo, pero se reproduce a niveles muy bajos y las personas pueden no tener ningún síntoma ni sentirse enfermas. Las personas que toman los medicamentos para tratar el VIH, que es el tratamiento antirretroviral de gran actividad o TARGA, de la manera correcta, todos los días, pueden estar en esta etapa décadas y no desarrollar el SIDA. Es importante recordar que aquí todavía se puede transmitir el VIH en esta fase, aunque quienes tienen un nivel de virus muy bajo en la sangre tienen muchas menos probabilidades de transmitir el virus que aquellas que no tienen una carga viral controlada. Y en esta etapa 3 o última fase, como consecuencia del grave deterioro del sistema inmunológico, la carga viral es elevada. Y si la persona no es tratada, sí desarrollará enfermedades que pueden provocarle la muerte. Bien, ¿y cómo se transmite el VIH? Bueno, pues por cuatro fluidos,
la sangre, el semen, las secreciones vaginales y la leche materna de las personas infectadas tienen una concentración suficiente de virus como para transmitirlo. Esto significa que pueden transmitirse a través de estas tres vías: a través de la vía sexual, en las relaciones sexuales con penetración, tanto anal, vaginal u oral, sin preservativo. Hay que destacar que la penetración anal es la práctica de mayor riesgo, seguida de la vaginal. Cuando una persona presenta otras infecciones de transmisión sexual, otras ITS, el riesgo de infección por el VIH aumenta. A través de la vía sanguínea, hay que decir que se da cuando se comparten jeringas, cuando se comparten agujas, o cualquier instrumento cortante que también esté en contacto con esta sangre infectada. El intercambio también de instrumental a la hora de hacerse tatuajes, piercings, perforación de orejas, esto también supone un gran riesgo. Y luego, en cuanto a la vía madre e hijo, cuando la mujer tiene el VIH, la transmisión del virus puede tener lugar durante el embarazo, durante el parto y la lactancia. Bueno, no habría peligro de transmitir el VIH en contactos cotidianos como besos, caricias, utilizar baños públicos, tos, estornudos, vasos, cubiertos, alimentos, lugares de trabajo, colegios, gimnasios, piscina. Incluso tampoco, como antes se pensaba, ni en la saliva, ni en lágrimas, ni en el sudor, ni por picaduras de insectos, ni por contacto con animales domésticos. ¿Cómo prevenir la transmisión del VIH, ¿no? Que es una cuestión tan importante. Bueno, pues aquí vemos que manteniendo relaciones sexuales solo con una pareja que no esté infectada por el VIH y que a su vez dicha pareja no mantenga relaciones sexuales con otras personas. Usando correctamente el preservativo, tanto masculino como femenino, cuando se mantengan las relaciones con penetración vaginal, anal u oral, con personas infectadas o de las que se desconoce si lo están. Si se está embarazada y se tiene el VIH, hay tratamientos que reducen eficazmente el riesgo de la transmisión del virus al futuro hijo durante el embarazo y en el parto. Y como ya hemos dicho antes, una madre infectada no debe dar el pecho al bebé. Utilizar siempre material estéril, evitando el uso compartido de jeringuillas, agujas, si se consume drogas inyectadas. Conocer, por supuesto, el riesgo de exposición a las distintas prácticas sexuales y utilizar siempre instrumentos de uso estéril a la hora de perforarse la piel. Y como último, conocer, muy importante, el estado serológico tanto de uno mismo como el de la pareja. Bueno, hay que decir sobre el VIH que no existe una cura definitiva, por lo que el VIH se ha convertido en una enfermedad crónica. Con la atención médica adecuada y el tratamiento, el VIH se puede controlar. Los medicamentos contra el VIH impiden que el virus se reproduzca y que se replique, lo que reduce la carga viral. Al tener menos concentración de VIH en el organismo, el sistema inmunitario tiene más posibilidad de recuperarse y aunque no se llegue a eliminar de todo el virus del cuerpo, el sistema inmunitario está lo suficientemente fuerte como para combatir infecciones y ciertos tipos también de cáncer relacionados con el VIH. El hecho de tratar la enfermedad lo antes posible y la gran evolución que han experimentado los fármacos para el VIH, ha hecho que la esperanza de vida sea cada vez mayor. En cuanto a los aspectos psicológicos,
decir que no solo se va a ver afectado el estado físico de la persona, sino que la engloba en toda su totalidad. Al igual que cualquier otra enfermedad crónica, va a afectar a la emocionalidad, al contexto social en el que se maneja. Afecta a la familia, afecta a la pareja. Le pone en contacto con el sentido de la vida, le pone en contacto con sus expectativas y sus relaciones de intimidad. Además, el diagnóstico de VIH comporta una problemática de tipo social añadida. Al estar vinculado a la práctica de la sexualidad o al consumo de drogas inyectables, como decía mi compañera antes, Esther, el estigma y la discriminación juegan un papel importante, donde hay una especie de castigo merecido por las prácticas inadecuadas. Las emociones que surgen a lo largo del proceso más esperadas son la culpa, el miedo, la tristeza y el sufrimiento. El momento del diagnóstico es uno de los más delicados, ya que supone como un punto de inflexión donde la percepción de la salud se ve drásticamente afectada. La enfermedad produce sentimientos de peligro. Hay una pérdida de salud y aquella ilusión o fantasía de ser inmortales pierde certeza, se desvanece, se produce un duelo. En cuanto a las ITS, las infecciones de transmisión sexual se caracterizan porque su principal modalidad de adquisición es la vía sexual, describiéndose más de 30 agentes causales diferentes entre bacterias, virus y parásitos. 8 son los responsables de mayor incidencia en el mundo. 4 bacterianas curables, que serían la sífilis, gonococia, clamidiasis y tricomoniasis. 4 virales incurables: hepatitis B, virus del herpes simple, virus de la inmunodeficiencia humana y el virus del papiloma humano. En cuanto a los síntomas, la mayoría de las ITS presentan síntomas inmediatos y son tratables con éxito. No obstante, algunas pueden no manifestar síntomas aparentes en ningún momento, o bien no hacerlo durante ciertos periodos, por lo que conviene prestar atención a la posible aparición de signos que podrían advertir esta presencia de una ITS. En cuanto a infecciones bacterianas, aquí vemos un ejemplo de algunas, y la clamidia, la gonorrea y la sífilis serían unas de las que de las más comunes. En cuanto a infecciones víricas, el papiloma del virus humano también es muy común, sobre todo a niveles de España. Y en cuanto a infecciones parasitarias, las tricomonas también son muy comunes. No me voy a extender con los síntomas porque si no voy a agotar el tiempo de mis compañeros. Las infecciones bacterianas pueden curarse con antibióticos y los fármacos antivirales pueden emplearse en el tratamiento de algunas infecciones víricas. Para el caso de las infecciones parasitarias, como la sarna, ladillas y tricomonas, existen algunas lociones y cremas específicas para su tratamiento. ¿Y cómo prevenir las ITS? Bueno, pues utilizando preservativos o barreras de látex cuando hay penetración y sexo oral. No besar en caso de tener herpes o hepatitis A. Abstenerse de relaciones sexuales espontáneas, dialogar con la pareja habitual o espontánea,
conocimiento de la propia salud y unas prácticas con un bajo nivel de riesgo. En cuanto a la evolución, según la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial, cada día más de 1 millón de personas contraen una ITS. El incremento que afecta principalmente a la población es la de jóvenes hombres que tienen sexo con hombres. Y como algo a tener en cuenta, por ejemplo, contagios en 2020, vemos 156 millones de tricomoniasis, 129 de clamidiasis, 82 millones de gonococcia y 7,1 millones de personas con sífilis. Bueno, gracias por vuestra atención y esto es todo por mi parte. Ha sido un buen resumen, ahí con el tiempo ajustado y muy, muy bien expuesto. Muchas gracias. Y ahora vamos a continuar con Brenda y Pérez y VIH. Bueno, vamos a hablar un poco de las mujeres y el VIH. Ok, a ver un segundo, problema técnico. Sí, hay que compartir igual la pantalla. Ahora sí. Ahora sí, pues a ver. Bueno, vamos a hablar un poco de la actualidad y los factores a tener en cuenta. En España, el VIH en la actualidad ha cumplido más de 30 años desde que se produjeron los primeros diagnósticos del SIDA y luego se han realizado grandes avances durante este tiempo. En España, la situación es similar a otros países del entorno cercano. No obstante, a pesar de la indudable mejora respecto a las décadas pasadas, las tasas de nuevos diagnósticos del VIH se encuentran por encima de la media del conjunto de países europeos. En el 2013 se registraron casi 3.300 nuevos diagnósticos. El 85% eran hombres y el 15% mujeres, a la mediana edad de 35 años. La transmisión más normal es entre hombres que tienen sexo con hombres y luego están seguidos por los hombres heterosexuales y luego seguirían los que se inyectan drogas, que son más o menos un 4,4%. Ok. Aquí hay más o menos una gráfica donde está la diferenciación de los hombres y de las mujeres. A los hombres, la gran parte se le diagnostica a partir de 35 años más o menos. Y a las mujeres, al 40% también se la diagnostica a más o menos 35 años. Por lo que se ve en las gráficas, es más grande la edad a la que se le diagnostica que a los menores. Pero sin embargo, últimamente se ve un incremento en las mujeres más jóvenes que se les diagnosticaron el VIH. Lo que sí sale en los datos es que las mujeres se diagnostican más tarde y en una peor situación inmunológica que a los hombres. Si bien la cantidad de mujeres es menor, se le diagnostica más tarde. La mayoría de las mujeres se contagian por vía de relaciones sexuales no protegidas y solamente un 4,2% de este 85% es por consumo de droga. Más de la mitad de las mujeres que han sido diagnosticadas eran inmigrantes. Aquí sale más o menos una gráfica del 45% de África subsahariana y el 30% de América Latina. Más o menos de cada 2,8 hombres hay una mujer que es diagnosticada nuevamente por... A ver, perdón, ¿qué me está pidiendo ahora? Hay una mujer por cada 2,8 hombres diagnosticados de VIH.
El 90,8% actualmente reciben un tratamiento antirretroviral. No es fácil de decir. No. Bueno, aquí hay unas cifras más o menos que se calcula que todo el mundo en el 2018, aproximadamente 18,8 mujeres desde 15 años de edad vivían con el VIH. Esto representa el 52% de todas las personas de 15 años o más que viven con el VIH. En el mundo, digamos que se habían puesto una meta que era conseguir 100.000 casos para el 2020. En este momento, en el 2018, había una cifra de 310.000 casos, que son el triple de la cifra que se esperaba conseguir. Cada semana, aproximadamente 6.000 chicas jóvenes entre 15 y 24 se infectan de VIH. Esto hace un total de 860 al día. Las enfermedades relacionadas con el SIDA siguen siendo la principal causa de muerte entre las mujeres de la edad fértil. Ya, es bastante alta. En el 2018, casi el 82% de las mujeres embarazadas que viven con el VIH en todo el mundo recibieron tratamiento antirretroviral, lo cual también previene la transmisión del VIH a sus hijos. Por suerte, ahora hay más cosas de la que permiten proteger, correcto. Que no nazcan con el Sí. VIH los niños. Sí. Bueno, se ha visto que la violencia dentro de la pareja aumenta un 50% el riesgo de la infección del VIH en las mujeres, en aquellas zonas donde es más común que haya, ¿vale? Luego lo explicaremos un poco más porque sí que hay unos datos interesantes con respecto a eso. Y luego, en el 2016, había un 2,57 millones de personas que vivían con el VIH afectadas en emergencia humanitaria en todo el mundo. De ellos, la mitad eran mujeres. Bueno, aquí un poco más o menos el dato más actual que he encontrado, que en el 2020, de los 203 casos que se diagnosticaban, el 40,4 correspondían a hombres que tienen sexo con hombres, el 34,2 a hombres heterosexuales, y entre la mayoría de las mujeres, el 73,8 eran heterosexuales. Bueno, ¿qué factores podríamos tener en cuenta para que esto mejore? En muchos países siguen en vigor las leyes que discriminan a las mujeres y a las niñas. El eliminar las leyes discriminatorias es un pilar básico para construir una sociedad igualitaria y poder lograr una respuesta efectiva. Respetar y defender los derechos humanos y las leyes que capacitan. El eliminar las leyes discriminatorias es un pilar básico para construir una sociedad igualitaria y para lograr una respuesta más efectiva. Los desequilibrios de poder a los que nos referimos es que generalmente las mujeres cobran mucho, tienen un poder adquisitivo mucho menor que los hombres en la actualidad. Entonces, esto hace que las mujeres tengan más difícil la capacidad de poder decidir cómo, cuándo y con quién tener relaciones sexuales, no tanto aquí, sino como en el planeta. Y esto hace que las mujeres tengan muchas más posibilidades de vivir una violencia de género y una violencia también en cuanto a lo judicial, en cuanto del Estado que ataca y va hacia los más débiles. Luego, otro de los puntos a tener en cuenta sería garantizar la justicia económica. La discriminación contra las mujeres y las niñas en los sistemas educativos y en los mercados laborales crea inseguridad económica y social. Esto también se refiere a que muchas mujeres que tienen VIH o están embarazadas no pueden seguir estudiando. El hecho de que no puedan seguir estudiando hace que tengan mayores probabilidades de encontrarse o en una situación de violencia, de desprotegimiento tanto por el Estado y luego de abandono, de tener menos fuerza a la hora de poder decidir con quién o de qué manera quieren vivir su vida, tanto sexual como actual, digamos. A ver. Ok. Luego,
Bueno, un poco lo que decíamos antes, la discriminación de género restringe las oportunidades económicas de las mujeres y limita su poder de toma de decisiones en las relaciones familiares, lo cual, por tanto, incrementa el riesgo de contraer VIH. Aquí, por ejemplo, un ejemplo sería el hecho de que del sexo transaccional, que se produce entre mujeres jóvenes y hombres adultos que tienen más poder adquisitivo, lo cual hace que tengan una tendencia a que estas mujeres que viven en la pobreza quieran salir de ella y se ven limitadas a la hora de poder decirle a su pareja que no tenga sexo fuera de la pareja, correcto. Muy bien. Y también el hecho de pedir a su pareja que se cuide, ¿no? Que se proteja o que usen medios. Luego, cuando en el punto 5, es importantísimo fortalecer el entorno legal y político para proteger a las mujeres y a las niñas en desigualdad de género y violencia, ya que ambas crean barreras para impedir acceso a los servicios del VIH. Aquí, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, se ve que muchas mujeres están debilitadas y por miedo no acuden al médico. Entonces, el tratamiento llega mucho más tarde y por los abusos sufridos no se atreven ni a cuestionar ni a hacerse una prueba, digamos, para poder acceder a esto. Entonces, cuando llegan los servicios, digamos, llegan a la sanidad, llegan con la enfermedad muchísimo más avanzada. Exacto. Entonces, luego, otro punto sería que el hecho de ser seropositivas también desencadena más violencia. No solamente la que vivían en casa, sino el hecho de que sus familias empiezan como a atacarlas y a discriminarlas, aparte de sentirse culpable y de haber hecho algo mal. Bueno, y luego, por último, sería proporcionar educación primaria y secundaria gratuita para todos. Actualmente se ven los números que el conocimiento del VIH entre la gente joven es alarmantemente bajo. Estas brechas con el conocimiento se hacen tan extensibles a otros aspectos de la salud reproductiva y sexual, incluyendo aquí las infecciones de transmisión sexual que nos comentaba Mae, los métodos anticonceptivos y las ideas erróneas entre las chicas en torno a la menstruación. Todas estas cuestiones que todavía quedan pendientes de abordar. Muchas gracias, Linda. Ahora sí, vamos a pasar a hablar un poco de jóvenes, que has acabado con jóvenes y vamos a seguir con jóvenes. Ahora Abel nos contará un poco qué datos hay actuales sobre el VIH en el área. Perfecto. Ahora comparto las diapositivas. Sí. A ver. Desde el comienzo. Ahí. Sí, está cargándose ahora. Pues nada, esto es Educación VHI en jóvenes. Y nada, voy a hablar un poquito de la importancia de la eliminación de los estigmas, las diferencias entre el VIH y el SIDA, que no son lo mismo, aunque ya lo han comentado mis compañeras. La cantidad porcentual que hay de jóvenes con VIH y una breve explicación de cómo ayudar a su prevención en la adolescencia y cómo podemos prevenirla. Nada, aquí tenemos un pequeño resumen. ¿Cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA? Y creo que me pasó una diapositiva. ¿Puede ser? Sí, Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, es que no la veíamos. Y ahora sí. exacto, está. Nada, esto es lo que cree la sociedad, pero que no es cierto. Que, por ejemplo, como bien ha dicho Maya antes también, que se contagia por la saliva, que bebiendo, que del mismo vaso.
por unos abrazos, por tocamientos, a través de picaduras de insectos, de garrapatas, etc. Todo esto no es cierto. Solo se contagia por relaciones sexuales y por la leche en el embarazo y cosas así. Así es que estos estigmas tenemos que eliminarlo. Todo esto es falso. ¿Diferencias entre el VIH, el VIH y el SIDA? Pues lo primero es el virus de inmunodeficiencia humana, que tiene varias fases. Y en segundo lugar es el SIDA, cuando ya sea en la fase más avanzada, que es ya cuando tienes la infección total de VIH. El porcentaje en jóvenes por el mundo, he querido hacer una pequeña mención a los datos más actuales que he encontrado por España y también a un país, digamos, que es puntero como Estados Unidos. Los datos más actuales que he encontrado del mes pasado en España son que un 26,8% que hay 793 casos estudiados que tenía menos de 30 años en el momento de la investigación y del diagnóstico. Y que de ese porcentaje, personas adolescentes, jóvenes de 15 y 24 años, sumaban un 10,5%. Y el 18,3% tenía más de 50 años. La tasa específica por edad más alta que se produjo en el grupo era entre los 25 y los 29 años, que era un 25%. Y eso, en un país de Estados Unidos, que he visto un estudio, hay jóvenes infectados de 13 a 24 años. Por ejemplo, sería de cada 10 jóvenes, pues dos jóvenes están infectados, que sería en total un 20%. O, por ejemplo, de cada 5 jóvenes, uno estaría infectado estaría contagiado, mejor dicho, de VIH. Entonces, lo importante para concienciar a los adolescentes es que mantengan relaciones sexuales con preservativo y, por ejemplo, relaciones sanas, relaciones que no sean muy esporádicas y todo eso. Es importante que también que los jóvenes reciban servicios de prevención como educación sexual en las escuelas a partir de cierta edad, como por ejemplo puede ser tercero de la ESO, que ya tengan 14, 16 años, que tengan una base, digamos, consciente. Y eso. También otro dato que he visto en los artículos, he visto que el uso de los condones ha disminuido entre los estudiantes. Y eso, sobre todo desde 2011 hasta 2023, había disminuido de un 60% a un 52%. Sin embargo, actualmente hay menos estudiantes sexualmente activos. Se ve que después de la pandemia la gente se ha recluido en casa. Y nada, según los estudios también, la cantidad de jóvenes que alguna vez han tenido relaciones sexuales se redujo del 47% en 2011 al 30% en 2023. O sea, en 10 años se ha reducido pues un 17%. Importante, hacerse la prueba es clave para la prevención. Porque si no sabemos que estamos contagiados, no sabemos que podemos contagiar. Por lo tanto, solo el 6% de los estudiantes de secundaria, según dicha encuesta, se ha hecho alguna vez la prueba. O sea, de 100 personas, 6 personas. O sea, ninguna. Quería hacer también hincapié que hay un Día Nacional de la Concienciación de Jóvenes, juvenil específicamente, y ese día es el 10 de abril, donde ese día se trata temas que conciernen el VIH, el SIDA y eso. Esa jornada está concienciada desde 2013 y está dirigida por los defensores de los jóvenes, en inglés Advocates for Young. Y nada, eso. En conclusión, he querido citar cuatro cosas importantes, que lo mejor es conocimiento y educación, que hay que conocer cómo se transmite el virus y cómo prevenirlo y cómo afecta a la salud. Esos tres pilares básicos, como ya hemos explicado antes. Y otro apartado fundamental, vuelvo a hacer un inciso importante, los preservativos, siempre a la hora de mantener relaciones sexuales. Las pruebas y conocimiento del estado serológico, o sea, realizarse la prueba.
y sobre todo cuidado personal y bienestar general. Porque, por ejemplo, a lo mejor llegamos a una fiesta y como bebemos alcohol, etc., parece que todo es más divertido, pero no se erradican ese tipo de problemas y pueden haber... Puede que estemos en una fiesta y todo nos parece divertido y vamos, no tenemos condones o no pasa nada, pero puede pasar. Por lo tanto, más vale prevenir que curar. Y toda esa toma de decisiones nos puede influir a lo largo de nuestra vida. Y nada, ahora le paso turno a mi compañero de inmigración. Gracias, Abel. Voy a dejar de compartir esto, a ver... Sí, tiene que salir de para que puedas sí. Entrar. Vale. Esto. Buenas tardes, vamos a hablar un poco de migración y VIH. También la migración influye mucho en la, podemos decir también la propaganda del VIH nuestro. Sí, se puede decir así también, es. Sí. Bueno, en la introducción, en esta presentación hablaremos de la intersección entre VIH y la inmigración en España, subrayando su impacto social y económico, y enfocamos también la atención en España, analizamos cómo la inmigración y el turismo pueden afectar la incidencia del VIH. También examinamos desafíos en el acceso a la atención médica para extranjeros y, o para inmigrantes, y estrategias para la prevención. Además, abordamos la estigmación y discriminación asociada con el VIH. Primero, determinantes socioeconómicos. Las condiciones socioeconómicas de los inmigrantes pueden influir en comportamientos de riesgo y acceso a recursos preventivos. También el trabajo precario, falta de vivienda estable y situaciones de vulnerabilidad aumentan la probabilidad de práctica de riesgo. Y por programas de prevención, la efectividad de programas de prevención de VIH depende de su adaptación a la diversidad cultural de la población inmigrante. Y últimamente hay muchas asociaciones también que trabajan con inmigrantes que sensibilizan un poco sobre el tema del VIH y enfermedades que se transmiten sexualmente. También la colaboración con comunidades inmigrantes y la incorporación de líderes comunitarios pueden mejorar la aceptación y la eficacia de las iniciativas preventivas. También tenemos un tema que es la discriminación que no solo sufren los inmigrantes con VIH, pero los inmigrantes en general, que estamos en lucha contra la discriminación últimamente. Y los inmigrantes con VIH pueden enfrentar estigmatización y discriminación, lo que dificulta la divulgación y búsqueda de ayuda. La discriminación puede afectar negativamente la calidad de vida y la adherencia al tratamiento. El acceso a la atención médica. Los inmigrantes, especialmente aquellos en situación irregular, pueden enfrentar barreras en el acceso a servicios de atención médica, incluyendo pruebas de VIH y tratamientos. Y desafíos en en la comunicación y comprensión de información médica debido a diferencias lingüísticas y culturales. Y últimamente hay muchos programas de mediación que trabajan mucho, que hay mediación con médicos e inmigrantes, que también para facilitar un poco el contacto y el diálogo y la comunicación entre los médicos y los inmigrantes. Y por último, de conclusión, en España es uno de los países europeos más afectados. Tenía cifra de infección por VIH superior a las de países de Sudamérica y África del Norte, lugares de origen de un porcentaje alto de los inmigrantes en el país. Dejo paso a Esther. Vale, muchas gracias. Bueno, como ves, hemos hecho un repaso así como muy general de lo que es el VIH en la actualidad y en diferentes colectivos. Y nos hemos informado un poco más profundamente sobre qué es el VIH, qué es el SIDA, cómo se transmite y algunas infecciones de transmisión sexual. La idea era hacer como una panorámica,
pero en el 2024 vamos a seguir haciendo webinares y talleres y a lo mejor con un poquito más de especificación y más profundidad sobre estos temas que hoy hemos abordado un poco de manera más general. Porque realmente ha habido contenido que se podría ir profundizando y ir viendo más cuál es la realidad de estos colectivos y qué está pasando en la transmisión del VIH y en la vivencia, ¿no?, de la enfermedad en ellos. Sí que queremos ahora dejar unos minutitos, porque estamos cumpliendo muy bien el tiempo, tenemos como unos minutitos para ver si os ha surgido alguna pregunta, si tenéis algún comentario que hacer, las personas que habéis estado un poco escuchándonos, si queréis alguna aclaración sobre algo un poquito más. Es el momento de que os animéis y nos digáis alguna cosa, o bien por escrito, a través del chat, si queréis, o bien de viva voz, poniendo la cámara, sin poner la cámara, vamos, os damos facilidades varias para que podáis intervenir y podáis comentarnos lo que sea. No sé si mientras la gente se anima y quiere, queréis hacer algún comentario, los compañeros que habéis estado... Mira, aquí hay uno de... Sí. Tiene una pregunta. ¿Creéis que se juzga diferente a las mujeres que a los hombres cuando dicen que tienen VIH? Igual puedes contestar tú, Brenda, o quieres... Sí, a ver, ahí lo que me viene a partir de lo que he leído es un poco que las mujeres se sienten más culpables a la hora de si están embarazadas o en relación con sus familias. Entonces, la familia sí que le echa mucho más la culpa a la mujer, siendo en todo caso la mujer la que menos opciones de contagiarse tiene. Eso por un lado. Sí, también hay una carga que tiene que ver con la sexualidad, y es que en nuestra cultura, y generalmente en la mayoría de culturas del planeta Tierra, el hecho de que las mujeres puedan tener relaciones sexuales está peor visto que sean los hombres los que tienen relaciones sexuales, ¿no? Entonces, sabemos que la vía sexual es la vía estrella de la transmisión del VIH-Sida. Entonces, que hombres tengan sexo está mejor visto que mujeres tengan sexo con muchos hombres, ¿no? Entonces, sí que es cierto que hay más estigma o se las calificar de peor manera, ¿no? Se las puede juzgar de peor manera por este tema. Muy bien. ¿Queréis añadir algo los que estáis por aquí? ¿O pasamos a ver si hay alguna otra pregunta? Parece que hemos respondido a tu pregunta. Sí. ¿Te ha quedado algo más? Bueno, para hablar también de migración y VIH, necesitamos, porque hay muchos datos y muchas estadísticas, aunque en España no están actualizadas, pero por la OMS hay muchos datos ahí para hacer el programa. Sí, además también hay mucho estigma con el tema de la migración y el VIH, ¿no? Como que se cree que mucha gente que viene a transmitirnos enfermedades y realmente las investigaciones demuestran lo contrario, que la mayoría de personas migrantes con VIH se han contagiado en España del VIH, ¿no? Por la vulnerabilidad esta que estabas nombrando, ¿no? Y también porque se confían que están en un país europeo y entonces... como esto no me va a ocurrir o estoy más protegido. Sí. También el turismo juega un papel muy, muy importante en el turismo sexual. Sí. Así es. Y en la transmisión del VIH a gran escala, ¿eh? En otros lugares, no solo aquí. Sí. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta más. ¿Alguien se anima a preguntar alguna cosa más? O... ¿Qué? Aquí hay otra. ¿Qué dificultades creéis que hay para formar y sensibilizar a la gente joven sobre esto? ¿Qué dificultades encontramos? A ver. Bueno, se puede hacer talleres escolares, que esto funciona todavía y siempre, siempre existe, pero necesitan hacer más y sensibilizar más a los jóvenes y adultos en este tema. Sí, creo que también algo que hubo una campaña antiguamente que sí que era algo más fuerte y ahora con la actual medicación que hay, pues la gente se siente como más inmune, ¿no? Como estas cifras han bajado y ya no son tantos casos de SIDA, sino que es VIH,
Pues claro, la juventud siente que eso está como más lejano, ¿no? Es algo que no me va a pasar. De hecho, creo que también con las enfermedades de transmisión sexual, pues en este último tiempo han subido y eran enfermedades que no estaban a la orden del día y actualmente sí, y es un poco porque creo que se veía como algo lejano, ¿no? Se ha dejado de dar importancia y es algo que es muy cotidiano y que han subido los casos muchísimo. Y creo que es la falta del miedo, ¿no? La Sí, falta la gente se ha confiado, ¿no? de respeto a lo que hay, ¿no? Es como no me va a pasar nada o estoy bien o es un rato o conozco a esta persona, ¿no? Y un poco lo que decía Mae, de mantener ahí siempre, ¿no? El control, el cuidado y saber un poco con quién estamos, ¿no? Porque todos parecemos sanos y bellos de un lado, pero claro, Sí, como decía internamente. Abel, es importante la parte educativa. Lo que pasa es que es difícil a través de la educación. Sí que hay talleres de sexualidad en programas para hacer prevención en el instituto, sobre todo el tercer y cuarto de la ESO, pero no siempre todo lo que es reglado o académico, muchas veces los jóvenes no lo reciben como algo importante, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que encontrar vías un poco más alternativas, más diferentes, no sé cómo, que pudiera llegar más a este colectivo joven. Seguro que hay programas y de prevención que podemos averiguar y podemos a lo mejor hacer alguna webinar Sí, especial con el tema de los jóvenes. Muy bien. bueno. Bueno, estamos Muchas ya. gracias a Sonia que ha Sí. compartido las preguntas Sí, muchas de forma gracias. activa. Muy bien. Pues si os parece, como son ya las 7, vamos a cumpliendo horario y no nos vamos a extender. Muchas gracias por haber participado, quienes habéis estado al otro lado y a los compañeros que os habéis preparado el trabajo. Y nada, deciros eso, que en 2024 continuaremos hablando de sexualidad y VIH en diferentes colectivos y cualquier idea que se os ocurra, pues es bienvenida. Gracias por estar ahí. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.